Los que van a morir te saludan. Saludo de los gladiadores romanos a César. No, no es un acto de indisciplina, señor. Acepto los hechos. Pero me dijeron que mandaría el próximo buque destinado a romper el bloqueo. Ya me veía en el puente de mando conduciendo ese barco. Desde el Japón hasta Burdeos. ¿Y sabe usted dónde me veo yo? En Bremen, al lado de mis hijos y de mi esposa. ¿Está usted casado, Cruiser? No, señor. Bueno, aquí en Tokio sobran las mujeres. Señor Cruiser, usted ignora hasta qué punto nos hace falta el cargamento de ese buque. Y el capitán Miller es un hombre de tal experiencia que... Por ejemplo, mañana mi experiencia me llevará aquí, a bordo de un nuevo y bonito submarino japonés. He de enseñarles a nuestros aliados la táctica con la que tantos barcos enemigos hemos hundido en el Atlántico. Es una misión que le cedería a cualquiera. Comprendo el ejemplo perfectamente, mi almirante. Igual un primer oficial que un almirante tienen que obedecer lo que se les ordena. Por cierto, que si todo se desarrolla según los planes establecidos, tal vez nos crucemos. Señor, el capitán Miller quiere hablar con usted y está impaciente. Una mañana ciega. Nadie está satisfecho. Dígale al capitán que pase. Señor, permítame recordarle que en la marina mercante es el capitán quien elige su tripulación. ¿Y usted qué hace aquí? De ninguna forma estoy dispuesto a navegar con estos dos asesinos. El uno acusado de atraco a mano armada. ¿Y el otro? De robo con escalo y nocturnidad. Además de ser un destacado enemigo político. Magnífica ocasión para que esos sinvergüenzas reciban en Alemania el castigo merecido. No navegaré con esa clase de hombres. Son muy pocos, capitán, y con una... No quiero que ese puñado de gusanos corrompa mi tripulación. Hemos dispuesto de cuantos hombres nos ha sido posible echar mano. Y debo recordarle, capitán Miller, que no está usted en posición de protestar. Señor Cruiser, ¿quiere hacer el favor de dejarnos solos? No hace falta que se vaya, señor Cruiser. El almirante Wendell va a recordarme que mi último barco fue torpedeado en el Océano Índico. Eso no es un secreto. Pero sí lo es que cuando nos atacaron, yo estaba borracho. El capitán Miller informó que había estado 3 días en el puente con la mandíbula infectada. Fue operado y las drogas no le calmaron el dolor. Por lo que el capitán Miller recurrió al alcohol. Dicen que le proporcionó cierto alivio. El torpedo no sabía que yo había estado bebiendo. No podemos interrogar al torpedo, pero esté contento de que el almirantazgo conserve su confianza en usted. Créame, capitán, cállese y embarque y se ahorrará muchas dificultades. Arrostraré cualquiera de esas dificultades. No me refería a usted en particular. Pero recuerde que en nuestra patria se sienten inclinados a vigilar la actitud de ciertas familias. ¿Mi hijo? Estaba prestando servicio en el Mar del Norte, ¿no? Mi hijo, señor, es un magnífico oficial. Uno de los mejores. No se atreverían. Sí, Miller, se atreverían. Lo han hecho. Los cargamentos, señor Crane, son tal vez en conjunto el objetivo de guerra más importante hoy día. Coronel Statter, ¿un poco más de té? No, gracias. En este caso, el cargamento es caucho. ¿Caucho? Un barco denominado Ingo abandonará mañana Tokio con 7.000 toneladas de caucho bruto. 7.000 toneladas de caucho, señor Crane, mantendrán en movimiento a todo el transporte del ejército alemán por lo menos durante 3 meses. ¿Le molesta la música? No. ¿Le gustaría oír la segunda parte? No.
Celebro que le guste ese cuadro. Fue pintado por Hitchmer en Zúrich. Sé que pagué demasiado por él, pero fue un capricho. ¿Vino usted de Zúrich, señor Crane? Sí, mi familia vive allí. Señor Crane, usted no tiene familia. Se llama Herr Reder y es alemán. Ha vivido en esta posesión inglesa, aquí en la India, con pasaporte suizo falsificado durante 3 años. Era usted oficial de la reserva en un batallón alemán de ingenieros. El día que recibió la orden de presentarse a su unidad, desertó y pudo arreglárselas para salir de Alemania con casi todos sus bienes. No me sorprende, señor, que me haya descubierto, pero era extraño que haya tardado tanto. Está usted en un error. Es que no le hemos necesitado hasta ahora. Lo que nos sorprende a nosotros es que nunca ofreciera sus servicios a los aliados y, sin embargo, se enterrara aquí. ¿Que me enterrara aquí? Quizá porque aquí disfruto de cuanto pueda desear. Mis libros, mi música, mi modesta colección de arte. Y la visita de alguna hermosa dama de cuando en cuando. No obstante, lo que más aprecio es mi soledad. Pero permítame ahorrarle un tiempo valioso. Coronel Statter, yo no tengo la menor intención de volar ese barco. Ni nosotros deseamos que haga cosas semejantes, sino precisamente todo lo contrario. Queremos que evite que lo vuelen. ¿Que evite que lo vuelen? Señor Reder, como usted sabe, los aliados necesitamos caucho desesperadamente. A pesar de la falta que les haga a los alemanes, a nosotros nos hace más y queremos obtenerlo. ¿Y por qué viene a mí? Los cargueros alemanes que rompen el bloqueo tienen orden de ser volados a la vista del enemigo. Pero si un ingeniero, un especialista militar, desconectase todas las cargas a bordo de ese barco, cuando el capitán fuese a volarlo, se llevaría una gran sorpresa. Y también se la llevaría el ingeniero si pudiera llegar a viejo. Oh, damos por descontadas las posibilidades de que nuestro plan no tenga éxito. ¿Una entre mil, quizá? Pero si lo tuviera, los gobiernos aliados se mostrarían muy generosos. ¿Y si fracasa? Los alemanes lo fusilarán. Hubiésemos preferido a un experto en estas lides, pero ninguno de los hombres de que disponemos hubiese podido llegar a Tokio a tiempo. Schroeder, si logramos hacernos con esas 7.000 toneladas de caucho, vamos a salvar miles de vidas humanas y a cortar la guerra contra Hitler. Coronel Statter, aparte del aspecto evidentemente suicida del plan que me ha expuesto, yo personalmente no creo que la guerra sea una solución a los conflictos políticos. ¿Qué se consigue con la guerra? La muerte de miles de hombres, mujeres y niños, y el que una generación más tarde los amigos sean enemigos y los enemigos amigos, hasta que vuelve a empezar un ciclo igual de estupidez. Desde luego aprecio en lo que vale su noble esfuerzo y el profundo interés que demuestra en salvar miles de vidas, pero perdóneme y comprenda el interés que yo pueda abrigar en salvar la mía. Es una lástima que tenga usted esas ideas tan conservadoras, señor Schroeder. Porque el castigo que aplican los alemanes a los desertores es bastante peor que el nuestro. No, allí le mantienen a uno arrestado en su domicilio hasta que termina la guerra y luego le someten a un juicio legal como hacen en Inglaterra. Tenga presente que es mi prisionero. Puedo enviarle a Inglaterra y hacer que le arrojen en paracaídas sobre Alemania desde un avión militar nuestro. Al mismo tiempo que un valioso oficial inglés prisionero sería arrojado sobre Inglaterra por los alemanes. Un sencillo cambio de rehenes que se hace con frecuencia. Aunque menos frecuente que el chantaje. Creía que en el Imperio Británico se hacía gala de una ética algo más moderna que esa. Se han tomado ya las medidas necesarias para que suba usted a ese barco en Tokio. Lo malo es que si subo a ese barco corro el riesgo de que llegue a Alemania. Exacto. Si no logra desarmar las cargas, corre el riesgo de que sea volado y se vaya a pique. En cuyo caso es probable que se ahogue usted, que sea rescatado por los alemanes o por los aliados. Si así fuera, podríamos seguir empleándole. Coronel Statter, tiene usted una moral degenerada.
Le aseguro que en su caso no me preocupa ninguna moral, señor Schroeder. No, temo que el éxito de la empresa sea su única salvación. ¿No hubiese podido traerme a un hotel más discreto que este y precisamente en el centro de Calcuta? ¿Qué le habría gustado? Esperaba algo un poco más útil. ¿Hubiera preferido quizá un cabaret? Por lo menos habría encontrado en él un poquito de compensación a tantas molestias. Cuando regrese usted, mi querido amigo, si es que regresa. Stater, tiene usted un corazón de hiena. A lo mejor hubo algún cruce en la familia. Aquí tiene sus efectos personales. Una fotografía de sus hijos y de su esposa. Dinero alemán. Su anillo de boda. Unos fósforos de su bar preferido en Berlín. Más documentos familiares e instrucciones. Su perro. ¿No ha traído usted un poco de chucrut y unos frankfurters para redondear la comedia? Su insignia. Llévela en sitio bien visible. Es usted jefe de estandarte. Un alto y significado miembro de las SS. Deberá mostrarse arrogante, maleducado, brutal, engreído, lo cual no creo que a usted le cueste mucho esfuerzo. ¿Quiere que le cante una nana en alemán? No padezco insomnio, gracias. Esta es la carta que usan los mercantes alemanes durante las primeras 3.000 millas cuando zarpan de Tokio. Conocemos la ruta que seguirá su barco. Si clava la insignia en este punto, a 14 grados latitud norte y 175 longitud este, verá usted que forma un círculo. Según los vientos y las corrientes que imperen, su barco entrará en esta zona a los 12 o 14 días de haber zarpado. Y será precisamente ahí donde le esperen varias unidades de la flota americana. ¿Qué ocurrirá si el barco se demora? Una pregunta oportuna. Nuestros barcos podrán esperar hasta el 16º día, con lo cual dispondrá usted de unas 48 horas de margen. Qué bien. El nombre clave de esa zona será el Círculo Kyle. Y durante el curso de la operación, su apellido será Kyle. Kyle. ¿Cuántas cargas explosivas han instalado a bordo y dónde están localizadas? Eso es cosa suya, no vamos a decírselo todo. La tripulación cree que se trata de un transporte corriente a través del mar de la China. Por lo que durante algún tiempo solo el capitán, usted y yo debemos conocer el verdadero destino. Ahí tiene parte de las razones. ¿Es usted quien silba? Sí, señor, es que le molesta. Trae mala suerte silbar a bordo de un barco. Recuérdelo. No estoy a bordo aún. Aguante el tiempo, señor Kyle. Lo siento, pero... Sí, hay que dominarlos desde un principio. Precisamente, señor Kyle. Hasta pronto y buena suerte. Hi, Hitler. Señor Kyle, buena suerte. No te preocupes, nos apoderaremos del barco en Hong Kong. Doctor Ambach, están subiendo a un hombre herido. Sí, señor. ¿Cuándo se irán ustedes? A las 8:07. Señor Milgrave. Señor.
A las 8 y 7 rumbo 76. 76. Bien, señor. Bien. Capitán, tengo el honor de presentarle al señor Hans Keil, del Servicio de Seguridad del Reich en la cuarta zona extremo oriental. Ya me notificaron que le llevaría como pasajero. ¿Le ha asignado un camarote al señor Keil? Sí, señor. Espero que le acomode. Dígale al doctor Ambach que me informe en cuanto ese hombre pueda prestar servicio. Hizo un poco de comedia, señor. Cumpla usted lo que le he dicho. Capitán Miller, ¿dispondría usted de unos minutos para que pudiera? Cuando hayamos salido de aquí, dispondremos de mucho tiempo para poder conocernos bien. Crea que lo deseo sinceramente. Pues yo no. Sé bien cuál es su misión a bordo de este barco. Señor Brunner, ordene motor de estribor a media. ¡Estribor, motor a media! La vitalidad de un país está más bien constituida por los miembros de su fuerza política que por los de su fuerza militar. Magnífica observación. ¿Es usted miembro del partido, señor Kruse? Por supuesto. Capitán, supongo que ya estará todo solucionado y puesto en orden. Lo está. Bravo. Veo que ya desarrolla usted su cometido. Pero pierde el tiempo porque no pienso sufrir ninguna infección esta vez. Me sorprende que no les empleen a ustedes en misiones de mayor importancia. Puede quebrantar su discreción. El señor Kruse lo sabe todo. ¿Sabe qué? Pues que el Servicio de Seguridad consideró prudente adoptar ciertas precauciones. Aun cuando sé que el hecho de que el capitán bebiera y perdiese su último barco no debe de tener nada que ver con ello. ¿Crean que ignoraba en absoluto esa circunstancia con la que el hecho de que yo esté a bordo no guarda relación alguna? A pesar de lo cual no dejará de observarme. No me explico por qué razón insiste usted en eso. Este es un viaje muy largo y yo esperaba encontrar en común algún interés. ¿Es usted aficionado al ajedrez, quizá? Lo soy. Entonces podríamos jugar una partida. Lamento decirle que carezco de tiempo y de deseo para jugar con usted. Capitán Miller, no estoy acostumbrado a esa falta de amabilidad. Y francamente, no estoy dispuesto a seguir soportándola. ¿Tiene usted algo personal contra las SS, capitán? Ustedes, los caballeros de las SS, son muy valiosos en tierra. Pero en este barco soy yo quien manda. ¿Y en qué afecta mi presencia en este barco su autoridad? En lo que atañe a mi tripulación. Ha corrido la voz de que usted está a bordo y están asustados. Eso es ridículo. Aunque usted crea que lo es, me veo forzado a rogarle que se circunscriba su camarote, la cubierta y el salón. No quiero que interfiera usted en el trabajo de ellos ni en el mío. ¿Significa eso que... me prohíbe andar con entera libertad por todo el barco? Exactamente. Es usted un pasajero según el almirantazgo. Y gozará de todos los privilegios y restricciones que hacen al caso. El almirantazgo olvidó decirme que era usted un capitán loco y mal educado. Siento que no le advirtieran. Capitán Miller, no voy a continuar aguantando sus impertinencias. Y le sugiero en bien suyo que se esfuerce en respetarme un poquito más por mi autoridad y por la eficaz organización que represento. En este humilde barco soy yo quien manda. Y aquí obedecerá lo que yo ordene. Señor Kruser, usted es testigo de que el capitán se niega a colaborar y de que insiste en ofenderme. En cuanto lleguemos a Burdeos, presentaré un informe detallado. ¿Burdeos?
El único informe que les puede interesar si llegamos a Burdeos es que el capitán Miller habrá conducido este barco durante un viaje de 15.000 millas a través de aguas enemigas con un valioso cargamento de algo que nos es vital. Y eso aunque no jugara al ajedrez durante el viaje. Confiaba en que nuestras relaciones fuesen cordiales, pero no existe esa posibilidad. Buenas noches. Con su permiso, capitán. Debo subir al puente. Señor Kyle. Está usted ofendido, ¿eh? Sí, un poco. Me disculpo ante usted por ello. No, no, se lo agradezco, pero esto no le incumbe a usted. De todos modos, no crea que pienso obedecerle. Siento de veras tener que rogarle que haga usted lo que le ha ordenado. El capitán es quien manda. Al menos hasta Burdeos. Hasta Burdeos. Sí. Buenas noches. Buenas noches.
revoluciones 1200, sin variación. Debe de haber sido una rata que ha roído un cable. En este barco no hay mucha cosa que comer. ¡Es usted ciego! ¿Trabaja en la sala de máquinas? Soy el burro de carga, señor. ¿Qué es usted, un burro, ha dicho? ¡No! Es que en este cascarón le llaman así al fogonero. Ah, ya. Espero que mi pájaro no le haya molestado, señor. No, nada. Es usted uno de los que subieron al barco escoltados, ¿verdad? Sí, señor. ¿Y por qué le condenaron? Soy un prisionero político, señor. ¿Prisionero político? ¿Acusado falsamente? No, señor. Acusado justificadamente. Es hora de que los hombres conozcan la verdad. ¿Les hablará usted después del simulacro? No pronunciaría un discurso aunque me pagasen. Hágalo usted en mi lugar. ¿Ha visto a nuestro pasajero? Debería estar ahí, en el número 2. Ya. Me parece que no necesita que le cuiden. No hay la menor duda, pero debería estar en su puesto. Tal vez espera que le invite yo personalmente. Vaya usted a ocupar su puesto, doctor Ambach. Ahora voy.
señor Kyle. ¡Bajen de los botes! ¡Bajen de los botes! ¡El simulacro ha terminado! ¡Todos a la antecubierta! ¡Oficiales y tripulación, reúnanse en la cubierta de proa! ¿Dónde estaba? Atendiendo al simulacro. ¿Insinúa usted que no se ha movido de aquí? Naturalmente que sí. No había uno de estos salvavidas en mi camarote y tuve que dedicarme a buscarlo en otra parte. Al fin conseguí localizar uno en esa especie de almacén de maquinaria que tienen ustedes bastante sucio. No se había previsto preparar su camarote. Supongo que no habremos sido torpedeados, ¿verdad, capitán? Es solo un simulacro. Por motivos de seguridad se les ha dicho a ustedes que nuestro destino era la costa de China. Pero ahora les diré la verdad. Este viaje no acabará dentro de unos días como creen. Durará por lo menos 80 días más. Y terminará en un puerto de la costa occidental francesa, donde nos esperan nuestros heroicos compatriotas. En adelante todas las guardias se harán con armas. Y no será tolerado el menor acto de indisciplina. Muchas gracias, señor Cruiser. Basta. No deberán armarse para hacer las guardias. El primer oficial ha malinterpretado mis órdenes. Y en cuanto a los que tienen malos antecedentes, gozarán de igual libertad que todos los demás. Retírense. Lo siento. Nunca he mandado un barco con prisioneros en vez de tripulación. Y no voy a hacerlo ahora. ¿Qué tal se encuentra hoy su pájaro loco? Bien, señor. Me alegro. Este es el primer viaje que hago en un carguero. Resulta muy interesante. Dígame, ¿qué máquina es esa de ahí? Una grúa. ¿Grúa? Sí, para izar el cargamento. Ah, sí, esta es una de las bodegas. Sí, señor. ¿Y de qué forma se entra? Se baja por una escalerilla, una vez levantada la cubierta, claro está. Debo entender entonces que no existe ninguna puerta interior que comunique una bodega con otra, ¿no es eso? No, no existe. En ningún barco de carga. Le aconsejo mucho cuidado. No vaya a ser que se le escape ese pájaro con cualquier gaviota. Te lo prometo. Antes de que llegue este barco a puerto, van a encontrar asesinado a un perro de las SS. Adelante. Ah, es usted. Pase. No quisiera haber venido a molestarle. Por supuesto que no. No faltaba más. Siéntese. Muchas gracias. ¿Un cigarrillo? No, prefiero no fumar. No. Mi venida fue algo improvisada, pero creo que no me he equivocado con respecto a usted. ¿Puedo hablarle sin rodeos? Desde luego. Creo que en la actualidad ni usted ni yo nos sentimos satisfechos con la... No se ofenda si le ruego que me enseñe su carné del partido.
¿Mi carnet del partido? Sí. Aquí lo tiene, señor Kyle. Veo que está usted al corriente de sus cuotas anuales. Sí. Le aseguro que lo que más me confunde es el desbarajuste que reina en el escalafón de la marina mercante. Miller, por ejemplo, en un puesto elevado, mientras que un hombre como usted, un auténtico alemán, solo en un cargo sin importancia de primer oficial. Pero no he venido con objeto de adularle. No. Señor Kruser, ¿qué opina usted de la disciplina que el capitán Miller impone aquí? ¿Disciplina? Cualquiera diría que llevamos un cargamento de kimonos. Exacto. Bien. Usted se habrá dado cuenta de que no soy un vulgar pasajero. Desde luego. No he venido aquí a contar las botellas de vino que se beben, Miller. Tengo la necesidad de inspeccionar el barco de arriba a abajo. Y es indispensable que ni Miller ni los demás tengan conocimiento de ello. Continúe. ¿Querrá usted ocuparse de que pueda hacerlo sin dificultad? Ahora debo ser yo quien le pida el carné del partido, señor Kyle. No tengo inconveniente alguno en mostrárselo. ¿Me lo permite? Sí. No sabe cuánto celebro que me lo haya pedido. De lo contrario, habría pensado que no está usted tan alerta como debería. ¿Puedo preguntarle el objeto de lo que me ha pedido? Lo siento, pero dadas las circunstancias, resultaría muy arriesgado revelar el secreto a nadie. No obstante, gracias. Sí voy a llamar su atención sobre un hecho que usted ya conoce perfectamente. Y es que hay presos políticos a bordo. ¿Eh? Y si yo fuera un preso político, no me llevaría un grave disgusto si este barco no llegara a Burdeos. Debería agradecer su confianza, señor Kyle, pero contravenir las órdenes de mi superior... Su actitud es lógica. No obstante, si en cualquier ocasión me necesita usted como testigo... Crea que aprecio su ofrecimiento, pero he de meditarlo. Desde luego. Eso es muy natural. Sin embargo, mientras lo medita usted, quiero que recuerde de nuestra disciplina política. Heil Hitler. Heil Hitler. Hasta mañana. Buenas noches. Señor Kyle, siento venir a molestarle, señor, pero crea que me encuentro muy mal. No estoy habituado a viajes tan largos. ¿Podría interponer su influencia, señor? No acabo de entender lo que pretende. Pues necesito que me devuelvan a Tokio. Debemos cambiar de dirección. Tiene usted un sentido del humor muy original, doctor Ambach. Comprendo que le parezca absurdo y crea que no quería importunarle con esto, pero tengo problemas, ciertos problemas que... Doctor Ambach, todos tenemos problemas. Aguarde, señor Kyle.
Los míos son problemas realmente graves. Ya. En ese caso, le sugiero que vuelva usted a nado, porque solo tardará 3 semanas y el agua no está muy fría en esta época del año. Aquí es Radio Nordreich, transmitiendo música y mensajes personales para los bravos marinos de nuestra armada que hoy navegan por lejanos y solitarios mares. Emocionante, ¿eh? Que mientras la váyase acostumbrando. Lo oiremos durante todo el viaje. Celebro navegar de nuevo con usted, doctor. Después de tantos años, mírenlo. 10 metros de pantalones para 2 libras de hueso. No era usted tan gracioso cuando estaba en Ciudad del Cabo, ¿verdad? Cuando vino a implorarme que le curara de una enfermedad que le habían contagiado y que entonces era prácticamente incurable, ¿recuerda? Interrumpimos esta emisión para ofrecerles una noticia del máximo interés. Los bombarderos norteamericanos han realizado su primera incursión sobre territorio alemán. No hemos sufrido daños y nuestros cazas han abatido 11 aparatos enemigos. Bien, esto les hará entrar en razón, ¿eh? Tal vez. ¿Pero qué son 11 aviones para ellos cuando anuncian que van a construir 50.000 en un año? Milgrave siempre ha sido un pesimista en grado superlativo. Si Adolfo Hitler cree la guerra necesaria es porque es un lunático. Recuerdo la carta que le escribió a una amiga en 1935. A la chica le gustaba guardarlas y a la Gestapo hacer colección de toda clase de documentos curiosos. Tengo ese informe en su ficha, Milgrave. Sí, pero yo era muy joven entonces. Y ahora ya no pienso igual. Procure usted que su cambio de opinión sea permanente, Milgrave. Y en lo futuro relaciónese con mujeres menos sentimentales. Conocí a una chica que cantaba eso en nuestra patria. ¿Qué daría por regresar a ella? Señor, un mensaje de Tokio. Cierre esa maldita radio. Detectado buques enemigos en esa zona, camufle su barco como carguero inglés inmediatamente. ¡Voy a subir! ¡Sujetad fuerte! ¡Todos a los convés de estribor! Deja eso. Cruiser, ¿quiere venir conmigo? Es urgente. ¿Qué pasa? Un caso de emergencia. Venga. Cornelsen. Diga, señor. Ocupe mi puesto allá arriba. Bien, señor. Cruiser, por fin he decidido confiárselo todo. Sabotaje. Un trabajo perfecto. Supongo que ahora ya sabe por qué estoy en este barco. Eran que yo cuidaría personalmente de todo esto, pero no podemos perder tiempo. ¿Dice usted que hay 12 de esas cargas? Sí. Son más que suficientes.
Dos o tres podrían hundir el barco. Habrá que examinarlas todas. Bien. ¿Cuántas hay aquí dentro, en esta bodega? Dos. ¿Dónde están colocadas? Una allí, al final de este pasillo. ¿Quién da un cable desde el mástil de popa a esta cubierta? Bien, capitán. La última está aquí. ¿Qué hay en esos barriles? ¿En esos? Manteca. ¿Manteca? Sí, unas cuantas toneladas. De Okinawa. Para hacer margarina y velas. Ah, llevamos también un cargamento de té. Gracias. Oiga, Cruiser, dígame, ¿dónde está instalado el conmutador general? En el puente de mando. ¿En el puente de mando? Sí. Supongo que el capitán posee la única llave. En efecto. Creo que esta no ha sido tocada aún. Está bien. 12 cargas y las dos únicas averiadas están en la sala de máquinas. A ese fogonero le voy a ajustar las cuentas. Calma, calma. Esperemos que el que haya sido se descubra a sí mismo. Pero hay que informar ahora mismo al capitán. No se lo aconsejo. En estas circunstancias todo el mundo es sospechoso, ¿eh? Incluso usted. Parece un signo de buen augurio descubrir un barco americano solitario. Mucho. Almirante, hemos vuelto a establecer contacto por radio con el Ingo. Sigue su curso sin novedad. ¿A dónde se dirigía usted? A Australia. Bien. ¿Cuál es su profesión? Ayudante de cirugía. ¿Por qué iba usted a Australia? Formaba parte de un equipo médico. ¿Usted nació en Berlín? Sí. ¿Y sus padres también eran naturales de Alemania? Sí. ¿Sí? ¿Una muchacha alemana en un barco enemigo? ¿Quién le ha metido en la cabeza esa absurda idea de que yo soy alemana? Entonces, si no es alemana, ¿qué es usted? Soy una mujer antialemana. Suerte nos acompaña. La niebla es cada vez más densa. ¿Conoce la canción de los marinos que rompen el bloqueo desde Tokio? Si a los 9 días fuera todo va bien, a los 10 marino cuida la piel. Sí, señor. Capitán, el cocinero acaba de hacer un pastel. Bien, lo tomaré con un poco de café.
ordenado que vuelvan a repasar las máquinas. Presión normal, revoluciones en aumento. Debe de aburrirse mucho, señor Kyle. Siento no poderle ofrecer unas cuantas danzas típicas. Pues no he perdido del todo el tiempo, capitán. He estado estudiando la vida animal en mi calabozo. Y las olas, el viento... Han sido muy buenos con nosotros el viento y las olas. Lo han sido de verdad. Llevamos casi un día de adelanto sobre lo previsto. Sí, este viejo trasto sigue navegando. Empiezo a sentirme orgulloso de él. Señor, se captan varios barcos, dos claves diferentes, muy marcadas. Son señales muy potentes. Con esta niebla es posible que estén a menos de 100 metros. Cruiser. Sí, capitán. ¡Una silueta! Allí, yo también la veo. Inglés, clase Lambert y Holt, reformado. Ingleses. Como nosotros. ¡Tres barcos proa babor! ¡Convoy! Un convoy. Y nosotros en medio. ¿Qué hacemos ahora, capitán? Señor Cruiser, 20 grados a estribor. Y manténgase paralelo al convoy. Sí, señor. 20 grados a estribor. Vamos a ver si nos engañamos. Hemos de creer en los milagros. Capitán. Capitán. Allí viene un destructor. Avanza directamente hacia nosotros. Americano, clase Benson. Cuatro cañones y 10 tubos lanzatorpedos. Velocidad 36 nudos. Cruiser, envíele una citación. Capitán, es cuestión de minutos. Señor Cruiser, dé usted la señal de alarma. No toque la sirena. Puede que esté de patrulla contra submarinos y se aleje. Todo el mundo a sus puestos, excepto radio, sala de máquinas y puente. Señor, un mensaje. El destructor pide identificación. Dígale al señor Nissen que transmita. Es TNG inglés en convoy. Mándelo lento y garbillado. ¿Garbillado, señor? El señor Nissen sabe lo que significa. ¡A prisa! Sí, señor. ¡Que alguien me traiga un cigarro! ¡Alarma general! ¡Alarma general! ¡No usen la sirena! No te preocupes, todo esto va a acabar muy pronto. Nos mandarán a un campamento de prisioneros, tal vez en Hawái, al sol. Vamos, Encanto, danos alcance. Date prisa, vamos, apresanos, vamos. Donkeyman, ¿qué es lo que estás esperando? Vamos. Primero he de cuidarme de arreglar cierto asunto de interés. Yardas. 700. 600. 500 yardas. 350. Está virando. Cambia el rumbo, se va. Nos hemos engañado. Creen que somos de los suyos. No sé lo que habrán creído, pero ya es hora de que me enciendan este cigarro. Capitán.
callar la sirena, pronto. Capitán, el destructor nos ordena que paremos inmediatamente para abordarnos. Tenga, señor. Señor Cruiser, que paren las máquinas. Que paren las máquinas. ¡Paren las máquinas! ¡Paren las máquinas! ¡Paren las máquinas! Abandonen el barco. ¡Abandonen el barco! ¡Abandonen el barco! ¡Abandonen el barco! ¡Todos a los botes! Habrá que volar. Váyase, yo cuidaré de eso. ¡A prisa, los botes! Sacrifique su vida sin utilidad alguna. Descuide, no voy a sacrificarlo. Saltaré por la borda en cuanto termine esto. Señor Cruiser, alto los botes. Que todos vuelvan a sus puestos. Brannen informa que las máquinas están dispuestas. Avante toda, a máxima presión. Media estribor. Media estribor. Hay que alcanzar el banco de niebla. Tal vez logremos escapar. Hellman, ¿qué lee usted? 1-1-0, señor. Babor dos puntos. Babor dos puntos, señor. Señor Milray, señor Cruiser. ¿Sí? Cambio radical de rumbo. ¿Qué rumbo, señor? Ponga rumbo beta. Sí, señor. Señor Cornelsen. Sí, señor. Nos describirán a todos los barcos enemigos que haya de aquí a Midway. Diga la voz en que venga. Cambiamos otra vez de camuflaje. Bien, señor. Señor Kyle. Sí. Lamento haberle juzgado mal. Jamás pude pensar que intentara salvar mi vida. Ustedes, los caballeros de las SS, suelen hacer menos gala de humanidad que una hiena. Pues le diré sinceramente que no pude evitarlo. Bien, caballeros. ¿Fue Eolo o el Führer quien nos trajo la niebla? Gracias a ambos. Y también al capitán. Reconozco que supo hacer uso de su ingenio. Sí, estuvo brillante. Sí. Milcray, ¿qué rumbo es el que seguimos? Lo siento. Nuestro rumbo es secreto. ¿No me juzga usted ya a estas horas como una excepción en la regla? Como oficial de navegación no puedo consentir. Solo por una vez haga uso del sentido común. Bajo su responsabilidad, señor. Vea, señor Kyle. He aquí nuestra posición actual. ¿Sí? Este es el curso antiguo. Y este será nuestro nuevo curso. ¿Ve usted? Sí. ¿Es café lo que tiene ahí? Sí. ¿Me invita una taza? No faltaba más. Gracias. ¿Le pongo azúcar? Una cucharadita. Aquí tiene su café. Oh, gracias, es usted muy amable. Bien. De modo que este es el nuevo curso, ¿eh? Sí. Pues, ¿perdemos mucho tiempo por aquí? Oh, sí, varios días. Debe de habérsele caído su insignia. No, no. Nunca he podido medir las distancias en un mapa. Intentaba averiguar cuánta hay de aquí a aquí. Eso es muy fácil.
Vamos a ver. De aquí a aquí hay 220 millas. Sí. Es curioso, son solamente 5 centímetros y sin embargo es más distancia que la de Leipzig a Dios. Sí, está en lo cierto. ¿Y esta isla no resulta peligroso pasar tan cerca? Oh, no, está deshabitada. No tiene valor táctico ni para nosotros ni para los americanos. Ya. Sí, tiene una forma extraña, como una estrella de mar. ¿De qué se ríe usted? Ese es su nombre, Estrella de Mar. Oh, Estrella de Mar. Sí, desde luego es muy interesante. Nunca la había visto. Cruiser, ¿quiere excusarme, por favor? Sí, desde luego. Luego nos veremos, ¿eh? Sí. Gracias. Señor Kay. Señor Kay. Está bien. Vamos a mi camarote. Vamos al mío. Ha terminado la comedia. ¿Qué comedia? Es evidente que usted no quiere que este barco llegue a Burdeos. ¿Qué quieren de mí? Queremos saber lo que va usted a ofrecernos. Y si no nos gusta, informaremos de ello a Cruiser o al capitán. 1000 créditos. ¿Cuántos son ustedes? Pues hay otros 4. ¿4? ¿Y ningún oficial? No. ¿Desde cuándo están ustedes unidos? Empezamos a hablar durante el camuflaje. Luego le vi averiar la sirena. Y entonces comprendí que luchaba contra Hitler. Ya veo, estoy rodeado de patriotas. Esos otros no. Si llegan a Alemania, están perdidos. Sí, y me temo que usted también. Ya lo sé. Me pregunto si ese es el motivo de que me destinaron a este barco. Bien, perseguimos el mismo objetivo y debemos conservar la cabeza. Cada vez que hemos tropezado usted y yo ha sido cerca de una de las cargas. Sí. ¿Me equivoco? No, he intentado desconectarlas. ¿Cuál es su plan? No existe ningún plan. Antes de cambiar el rumbo nos dirigíamos hacia una emboscada aliada. ¿Una emboscada? Sí, unos navíos de guerra americanos nos estaban esperando, pero ahora es distinto. ¿Y cuál es el plan de ustedes? Tampoco lo tenemos. Bien. Solo existe una posibilidad. Esa isla, ¿cómo se llama? Estrella de Mar. Estrella de Mar. ¿Está lejos? A unas 3000 millas. ¿Cuántos días? Aproximadamente 15. 15. ¿A qué distancia de ella nos acercaremos? Pues a unas 75 u 80 millas. Señor Milcray. Señor Milcray. Enseguida, señor. Perdóneme, señor. Me había echado un momento y... Está bien. Milcray, necesito un informe sobre todos los vientos y corrientes del nuevo rumbo Beta. Sí. Lo antes posible. Se lo prepararé. ¿Entendido? Sí, señor. ¿Les parece posible que al pasar junto a la isla, a esa distancia, echemos por la borda uno de los botes de goma? Sí, si es de noche. ¿Y si nadie nos ve? Las posibilidades de llegar a la isla serían una contra Gimode. No importa, no importa. Hemos de aprovechar cualquier posibilidad. Bien, hay 3 cargas seguras que no he desconectado todavía.
y voy a desconectarlas para el caso de que nos intercepte algún barco de guerra americano. ¿Qué? ¿Estamos todos de acuerdo? Sí, lo estamos. Alto las máquinas, reduzcan. Larguen la plancha. Larguen la plancha. ¡Larguen la plancha! Vamos, todos aquí. ¡Larguen la plancha! Seguiremos manteniendo silencio radio hasta transbordo prisioneros. ¿Transbordo de prisioneros? ¿Quiere que mande una respuesta? Díganles que el capitán Miller ha saltado por la borda. Solo quedan dos. Bienvenido a bordo del vapor Cristina. Gracias, capitán. Para mí es un placer saludar a un honesto marino sueco. Debe de gustarle esto de ser neutral. Está usted iluminado como un árbol de Navidad. Celebro haber dejado de ser inglés. Poco les faltó a ustedes para torpedearme. Y usted estuvo a punto de hacerme tragar una carga de profundidad. Todos a sus puestos. Todos a sus puestos. Todos a sus puestos. ¡Deprisa! Voy. Ahora comprendo por qué se mostró usted tan obstinado en el Japón. Entrego en custodia 15 prisioneros. Informe del interrogatorio de cada uno de ellos, incluyendo el de la joven. No van a perdonarme nada. Interrogar a una dama siempre es agradable. Señor Cruiser. Capitán. Lleve a los prisioneros al entrepuente número 5. Sí, señor. ¡Vamos! Un momento. Señor Cornelsen, no podemos ponerla con esos hombres. Señor Cornelsen, acompáñela de momento a mi camarote. Almirante Wendell. Lo sé. Ese nuevo cargamento es un lastre, capitán. Supongo que esto le obligó a solicitar el encuentro, pero habrá otra razón. ¿Temió usted que me mostrara tan bien obstinado esta vez? Pensamos en ellos, Miller, y los temíamos. Ya que están aquí, ¿me acompañan a tomar una copa? Muy bien. No quería perderme la ocasión de felicitarle por camuflarse en ese convoy y salirse luego de él. Una hazaña marinera formidable. Gracias. Muy halagüeño para un capitán a quien hacen vigilar constantemente. ¿Ha dicho vigilar? Es inútil que finjan, lo saben muy bien. El pasajero que ustedes me enviaron a bordo. ¿Que nosotros le enviamos? Hi, Hitler. Hi, Hitler. Hi, Hitler. Almirante Wendell, comandante Bush. Este es mi pasajero, el señor Hans Keil, del servicio de seguridad.
Almirante Wendell, es para mí un placer saludarle. Encantado de encontrarle aquí, señor Kyle. Mucho gusto. Encantado. Su departamento no me informó de su misión. Es curioso, yo presenté mis credenciales en la embajada. Es natural. Supongo que la misión se autorizó después de abandonar yo Tokio. Sí, es posible. Bien, de todos modos, esta no es una misión. Estoy aquí solo como pasajero. Siéntense. Gracias. ¿Dónde estuvo usted antes de Tokio? No estoy autorizado para decirlo. Sin duda, información secreta. Sí, confidencial. Caballeros. Apostaría a una cosa. Cuando abandonó usted el puerto, no esperaba encontrarse con dos oficiales del almirantazgo alemán. No pensaba tener tanta suerte. Bien, como decía mi amigo Bernard Weber, imaginar una situación es vivirla y... Por cierto, ¿conoció usted al general de brigada Weber? ¿Weber? De la escuela de las SS, ¿usted estuvo allí? Oh, sí, desde luego, con la promoción del 38. Todavía el general Ordelincher era comandante. ¿Lo conoce usted? Sí. Es un hombre maravilloso. Promoción del 38. Pues tiene que haber conocido usted al general de brigada Weber, el jefe de la instrucción política. Ah, Weber. Sí, lo recuerdo vagamente. Usa usted una excelente pipa inglesa. Sorprendente observación. Debería usted estar en contraespionaje. Estoy. ¿De veras? Y con franqueza. Nos gustaría que nos dijera usted qué es lo que hace en este barco. Pues, nada importante. Soy simplemente un pasajero, pero me siento muy halagado por su interés. No he terminado aún mi comentario con respecto al general Weber. ¿Jefe de la instrucción política? Exacto. Y el hecho sorprendente es que no existe. He inventado el personaje. Pues claro que no existe. Caballeros, yo... no quisiera ofenderles, pero esa técnica interrogatoria es infantil. La aprendimos en el primer curso de instrucción. Sin embargo, estoy fascinado por su curiosidad. Estaría menos fascinado si le dijera que tal vez también usted es una invención. Jefe de estandarte Kai. Caballeros, a no ser por el señor Kai, no estaríamos ya en este barco. No me dejó echarlo a pique. Tenía mi mano sobre el computador y él creyó que yo iba a quedarme a bordo. Y evitó el hundimiento. En ese preciso momento sus submarinos atacaron el convoy. Si el señor Kyle no lo hubiese impedido, 7.000 toneladas de precioso caucho habrían ido al fondo del mar. Bien, veo que el señor Kyle es capaz de un bonito gesto sentimental. Lo cual no aclara mis dudas en absoluto. No existe ninguna razón para que discutamos asuntos que incumben solamente a mi departamento. Y ahora, almirante Wendell, permítame que le diga, sin rodeos de ninguna especie, que el servicio de seguridad será informado con detalle sobre cuanto se refiere a su interferencia. ¿Está claro? Señor Kyle, yo no voy a permitir que por usted... favor. No existe ningún problema. Póngase al habla con Berlín. Sí. Sí. Excelente idea. Eso me parece muy lógico. Capitán Miller, ¿usted responde por el señor Kyle? Respondo. Así, no hará falta molestar a Berlín. Reconozco que le hemos ofendido. Pero comprenda usted que debemos actuar con mucha precaución. Si no lo hicieran, ¿qué ocurriría? En cualquier caso, discúlpenos. Almirante Wendell. Gracias a usted, capitán, por su amable hospitalidad. Buenas noches, señor Kyle.
Naturalmente que telegrafiaré a Berlín. Mañana a estas horas tendrá usted un informe completo. Mientras tanto, no lo pierda de vista. Capitán Miller, gracias por su intervención. Ha sido usted muy amable. Usted no se fía ni de su propia sombra. Disfrute de las próximas 24 horas, pueden ser las últimas. Van a telegrafiar a Berlín. El oficial que la ha traído aquí, ¿le ha preguntado su nombre? No. Prométame que no me va a hablar de... Dígame de qué no le debo hablar. Pues, ¿de qué es usted? ¿Judía? ¿Tan difícil le resulta pronunciarlo? Yo no tengo nada en contra suyo porque sea usted judía. Una no puede elegir a su padre. ¿Eso me iba a decir? No, no era eso precisamente. Siéntese. Siéntese. Ese es mi hijo. ¿Usted le gustaría? Está también dentro de lo posible que quisiera cortarme la cabeza. ¿Por qué se resiste a que la traten con respeto? Veamos, su nombre es Esther Levy. Levy es peligroso. ¿Cómo la llamaremos? ¿Cohen? ¿Shapiro? Oiga, tenemos por delante un largo viaje. Deje el orgullo a un lado. Con esa actitud no conseguirá usted nada. Así estaría usted satisfecho. Desde luego. Entonces, déjeme hilo y una aguja. He de arreglarme este vestido para que sea más atractivo cuando me concentren en un campo. Cuando lleguemos a Burdeos, este informe se habrá perdido. Y si hay suerte, puede que también usted encuentre el medio de perderse en Burdeos. Lo siento, es todo cuanto puedo hacer. ¿Quiere intimar conmigo? ¿O lo hace simplemente porque es generoso? Señorita, ni siquiera esa impertinencia suya me va a impedir tratarla con la mínima consideración con que trataría a cualquier otro ser humano. De acuerdo. En América, yo viví con una familia que se llama Goddard. Milkreid, usted que presta servicio en el puente atacará por sorpresa al capitán. ¿Yo solo? No, voy que estará con usted. Donkeyman, usted y Hoffman atacarán a la guardia en la cubierta posterior. Tendremos la colaboración de los prisioneros. Ya hallaré el medio, pero es necesario que hable con ellos lo antes posible. Preferiría considerar todos los riesgos que habremos... Aquí no hay nada que considerar. Considere nada más la cara que tendrá usted cuando cuelgue de una cuerda después de haber mandado cruzar su informe a la Gestapo. Pero sin esos prisioneros no podemos hacer nada. Ni tampoco con ellos. Lo importante ahora es tomar el mando. Nos encontramos solamente a 2 días de la flota americana. ¿Saben lo que me está pareciendo una buena solución? La isla Estrella de Mar. Donkeyman, dijo usted que las probabilidades sobre esa isla eran de 1 contra 15. ¿Cuáles son sobre este plan? 1 contra 14. Bien, debemos tomar una decisión. Sí. Vamos.
Señorita Goddard, le presento al jefe de estandarte, señor Kyle. ¿Cómo está usted? La señorita Goddard es americana, aunque ha estudiado en Alemania. Encantado de tenerla entre nosotros. ¿Es mi insignia, tal vez, lo que la molesta? Capitán, ¿cuál es mi camarote? Este de aquí. En fin, creo que comparte los sentimientos del capitán respecto a las SS. Como le dije al capitán Miller, este será un viaje muy largo. Y en el que difícilmente encontrará compañeros para jugar al ajedrez. Sí, capitán. Es evidente. Señorita Goddard. Señorita Goddard. ¿Quién es? Soy el señor Kyle. ¿Puedo hablar con usted un momento? Hay una rendija debajo de la puerta. Usted es de los que puede pasar por ella. A las 7 de la mañana, un oficial y dos tripulantes supervisarán los ejercicios de los prisioneros. Después las armas serán devueltas al cuarto de ordenanzas. Sé que anoche ordenó usted tapar con lona las escotillas de los prisioneros. Tomaron un baño de vapor. Tome nota de que a partir de ahora han de quedar parcialmente abiertas y, por lo tanto, la guardia en esa zona se hará armada. Lo hice por nuestra propia seguridad, señor. No por la del enemigo. Bien. No voy a dejar que esto y otra cosa me estropee el desayuno. Lo celebro, señor. ¡Existen leyes internacionales! ¡No os quedéis parados! ¡Sí, queremos ser oídos! ¡Moveos! ¡Tenemos derecho! ¡Moveos! ¡Vamos, moveos! ¿Lo arreglamos rápido? ¡Moveos eso! Me gustaría estar allí cuando intente usted convencer a sus pájaros de unirse a la Gestapo. Es posible que algún día sea un placer visitar América, ¿eh? Sí, será maravilloso. Pero ahora vamos a comer. Gracias. ¡Lárguense! ¡Sigue! ¡Fuera! ¡Fuera, he dicho! Tú, llama al doctor. Llévalo al botiquín, ahora mismo. Vamos. Tú, síguelos. Capitán, emergencia. Un prisionero herido. No logramos despertar al doctor Ambach. Deme la morfina. Comprendo que te duele, pero tienes que aguantar. ¿Qué pasa? Aquí no hay morfina. Yo la encontraré. Puede usted ser útil. Vaya arriba y ayude. Usted aquí y nosotros sudando en el calabozo. No sé cómo lo hacen para vivir como los ricos. Cállate. Estamos hartos de oírte siempre decir lo mismo. ¿Qué es esto? ¿De qué habla? Es porque soy judía. ¿Dónde está la morfina del botiquín? Esta maldita fiebre. ¿Dónde oculta usted la morfina, doctor Ambach? Morfina. Aquí no hay morfina. No. Es mía. Yo mismo la subí a bordo, capitán. Es mía. Esta es mía. Es propiedad particular. No puede quitármela. No puede llevársela. Moriré sin ella. Moriré. No morirá, doctor Ambach. Me dijeron que sería un viaje hasta la costa china. Solo unos pocos días. Ustedes han mentido. De tomarla.
Quiere que le cure ahora. No puede tolerarse que el botiquín esté en manos de una sucia judía. Sepa que la señorita Levy está capacitada para atenderlo. Señorita Levy, ¿ha pensado en las consecuencias sobre los oficiales y la tripulación? Ignoraba que esto fuera contagioso. ¿Y usted qué tiene que decir? Creo que ha perdido el juicio, pero usted es el dueño y señor del barco. Claro que sí. Siga cuidando de eso. Estoy seguro de que lo hará mucho mejor que yo. ¿Insiste en que ella tenga su propio camarote? ¿Y en que coma con nosotros en el comedor? La joven conservará sus privilegios. Y a usted le servirán la comida en el camarote si no puede soportar su presencia. He de recordarle las consecuencias que... Esa palabra ya la conozco. Si todos los alemanes se hubieran portado así... ¿Dónde cree que estaríamos ahora? Sin lugar a duda, aquí no. Está hablando con un miembro del partido. Esto no es la oficina del partido. Sabe muy bien que no puede reprocharseme nada, capitán. No intente usted convencerme. Ni siquiera haber tomado jamás una copa. Ahora escúcheme a mí. Llevo muchos años en el mar y conozco ese argumento. Soy el único responsable de mis actos. Ustedes, los jóvenes. Los que mantienen la tensión del mundo. Creen que es su hora. Lo sé. Pero para que sus sueños tengan buen fin, es necesario algo más que brutalidad. Algo más que no poseen ustedes, misericordia. ¿Qué sabe usted de nuestros sueños, capitán? Me encuentro mejor, gracias. Miedo. No pienso hacerle ningún daño. Escuche, escúchame y calle. Si grita, lo que hará es poner en peligro su vida. No soy miembro de las SS, sino un alemán que trabaja para el servicio secreto británico y preciso apoderarme de este barco. Ahora voy a retirar mi mano de su boca, pero no grite usted, por favor. Se lo suplico. Ya le he dicho que no soy de las SS, sino del servicio secreto británico y he de apoderarme de este barco. No creo lo que me dice. Pues tiene que creerlo. Es usted una judía que va camino de Alemania. Y si en algo aprecia su vida, le hará falta mi ayuda y a mí la suya. ¿En qué puedo ayudarle? No puedo apoderarme del barco sin la colaboración de los prisioneros. Y usted los pondrá en contacto conmigo. ¿Por qué no lo hace usted directamente? Es lo que voy a intentar. Pero se ha cursado un mensaje a Berlín que me pondrá al descubierto. Cuando cambie la guardia esta noche, tendrá usted que deslizarse hasta la bodega y hacer lo posible para convencerlos. No creerían a ninguno de los hombres que están conmigo. Si nuestro plan triunfa, le aseguro que vamos a terminar con esta estúpida guerra dentro de muy pocos días. ¿Por qué es estúpida esta guerra? Todas las guerras lo son. Porque la guerra es una estupidez. ¿Y por qué está usted aquí? No por mi voluntad, desde luego. A mí me trajeron aquí obligado a los acordes de Mozart. Yo no tengo ningún interés en esta guerra, ni me importa quién gane o pierda. Pero lo que sí me importa es la Gestapo. Usted no tiene idea de lo que es capaz esa gente. ¿Cómo? ¿Obligarme a presenciar cómo hacen un eunuco de mi hermano? ¿O algo por el estilo? ¿Y después matarlo, si no puede demostrar que es un hombre delante de una mujer? Y luego forzarme a mí a conceder favores a sus verdugos. A 17 de ellos. Uno tras otro, uno tras otro, uno tras otro. Hora tras hora, hora tras hora, hora tras hora, hora tras hora. ¡Cállese! Hora tras hora. Pues vamos, cállese. Silencio. Mientras usted escuchaba los acordes de Mozart, mi madre y mi padre morían, morían. Los dos juntos dentro de una cámara de gas.
y pretende explicarme lo que es la Gestapo. ¡Váyase! ¡Cállese! ¡Váyase! ¡Cállese! ¡Váyase! ¡Cállese! Atención, guardamarina Emil Brinkmann. Su padre, el general Frank Brinkmann, ha sido condecorado con la Cruz de Caballero con Espadas. Ingeniero Mark Leigh, su hermano, el comandante Martin Leigh, ha merecido la Cruz de Caballero por una osada maniobra de bombardeo sobre Rostov en el frente ruso. Atención, capitán Rolf Miller. Su hijo, el teniente Karl Miller, comandante de un torpedero, ha hundido frente a la costa francesa su quinto barco en el curso de los últimos tres meses. El último, el barco inglés Carapaz, actuando en solitario y a pleno día, por lo cual ha sido distinguido con la Cruz de Caballero. ¡Fantástico! ¡Enhorabuena, señor! Este es un gran momento. Todos los que estamos a sus órdenes nos sentimos muy honrados, señor. Es usted muy amable, señor Cruce. Gracias. ¿El Carapaz? Veamos cuál es su tonelaje. Debe de constar en el registro. Le doy la enhorabuena, capitán, y me uno a su felicidad. Gracias, señor Kyle. Pasen, caballeros. Enhorabuena. Enhorabuena, capitán. Así es una hazaña suerte, capitán. Enhorabuena, capitán. El Carapaz, página 131, señor. Ha sido realmente extraordinario. ¡Ay, Hitler! ¡Ay, Hitler! La Cruz de Caballero. Se está emborrachando. Apártense. ¡Ay, Hitler! La mitad de la tripulación le está oyendo. ¿Y cuáles serán las consecuencias? Adviértame las consecuencias. ¡Ande! ¡Léame la sentencia! ¿Cuál es mi condena? ¿Tener que seguir luchando a su lado? Mikhail, es usted un pobre estúpido. Se atrevió a levantarles la voz porque no conoce las consecuencias. Sería muy gracioso que al final resultara que no es usted de las SS. A ti también te convertirán en uno de ellos, en un salvaje. Un buen muchacho, lleno. ¡Kyle, salvajes! ¡Kyle! ¡Kyle Hitler! A sus puestos todo el mundo. Venga conmigo. Que todos los oficiales se reúnan en el salón, deprisa. Bien, señor. Lo que habíamos hablado ha sucedido. Le necesito a usted como testigo. Todo se está derrumbando. Kyle ya no podrá. Lo haré yo. Sí, está borracho, pero saldrá bien de esta. He hecho una anotación en el libro de a bordo. El capitán Miller es mental y físicamente irresponsable a causa de sus excesos en el uso del alcohol. El doctor Ambach lo certificará. Yo no haría un diagnóstico tan precipitado. Señor Branner, la enfermedad de Miller es crónica. Estaba borracho cuando torpedearon su último barco. Es increíble. ¿Señor Kyle? Sí. Desgraciadamente, es cierto. Y en las actuales circunstancias debemos seguir al señor Cruiser. ¿Para la protección de este barco? Desde ahora asumo el mando. Informe a sus hombres. Retírense. Capitán Cruiser, capitán. Mi salud está en peligro. Miller no lo entendió así. Sin eso yo no puedo vivir. Le daré lo que necesita, pero no será morfina. La descubrimos cuando entraba por la escotilla de los prisioneros.
¿Ah, sí? Tal vez sea allí donde prefieras... ¡Tutor! Condúzcala a la bodega con los demás. Llévesela. No era mi intención inmiscuirme en sus asuntos, señor Kruser, pero... Se lo agradezco muchísimo, señor Kyle. Camarero. Diga, señor. Oh, he oído decir que es usted ahora el... Es verdad. Tome. Cosa el cuarto galón a la bocamanga. ¿Es el reglamento? Sí, señor. Supongamos que creemos en ese Kyle. ¿Cuál es su plan? Encendéis un fuego aquí dentro y empezáis a gritar fuerte. Subís las escaleras y una vez arriba seguís gritando. ¡Corran, sálvense! Está usted bromeando. Arriba nos esperarán para acribillarnos. No, el fuego confundirá a la guardia y Kyle y sus hombres la eliminarán. No se ganan las batallas solo gritando. Se necesitan armas. Os digo que las tendréis. Las tendremos y ¿de dónde las van a sacar? Uno de los oficiales está con nosotros. Atacará al capitán y le quitará las llaves del cuarto de ordenanzas. A mí todo esto me huele mal. Que lo prueben ellos solo. Los otros lo superan. Son 49. Bien. Y si nosotros nos unimos, seremos uno contra dos. Pero a su favor. Sí. Eso no daría resultado. Yo prefiero... Escuchadme. Si nos unimos a ese Kyle, nos darán una taza de café y un billete de primera hasta San Francisco. Pero hoy después... ¡Nos emborracharemos! ¡Dormiremos todo un mes en una bañera llena de cerveza! ¡Y comprobaremos si aún hay chicas en el café de Santi! ¡Si eso es verdad, que cuenten conmigo! Nos darán un beso y una copa y dos meses de permiso. Y luego nos mandarán otra vez a primera línea. A freírnos de nuevo en aceite hirviendo como boquerones. Pongámoslo a votación. Yo acepto. ¿Y tú? Yo también. Buen muchacho. ¿Quién se une a nosotros? ¿Qué dices tú? Os acompaño. ¿Quién más se une? Yo. ¿Y yo? Ya somos 10. Contra 5. Gana la mayoría. ¡Diablos, gana! Esto no es un congreso. Está bien, muchacho, lo intentaremos sin ti. Nos matarán a todos. Eso no es verdad. Vamos, vamos. ¿Crees que esos bastardos van a servirles helados a los que no hayan intervenido? Pero escuchad. Si encendéis un fuego aquí, maldita sea, todos estaremos metidos en ello. Tiene razón. No podemos hacerlo. Si hemos de correr el riesgo... Ha de ser todos juntos. Yo prefiero el riesgo de un campo de prisioneros. A mí me gustaría aprovechar la ocasión ahora. A mí también. No temas, pequeña. Somos buenos chicos. Sí. Vivías muy retirado en el viejo Delfín Azul. Te habrías divertido más dedicándote a nosotros un poco. Podríamos aprovechar ahora el tiempo perdido. ¡No la toques! ¡Maldito seas! Hay una cosa para la que sirves. ¡Basta! ¡Basta ya! Si tanto la deseas, puedes tenerla. Y tú, o tú, si os unís a los demás. Cuida de que cumplan su palabra. ¿Me lo prometes?
Señor Kruser. ¿Sí? Señor, un radiomensaje del almirante Wendell. ¿Wendell? Ahora es cuando tendré que ocuparme del señor Kyle. ¡Milkay! ¡Milkay! ¿Tiene usted la bondad de explicarme a qué viene todo esto? Tengo que empezar otro. Este ya está. Es divertido. Aquí, Branner. Ha estallado un motín en cubierta. Alerta y abajo. Ahora los otros dos. Branner. Señor Branner. A la sala de máquinas. Cornelsen, a la cubierta de proa. Hay una lancha. Un bote de goma. Preparado. Podemos lanzarlo por la borda y saltar detrás. Desapareceremos en 2 minutos. Vamos. Podemos escapar. ¿Por qué no? Ahora debo volar el barco. Hágalo. ¿Alguien ha visto mi pájaro por aquí? No lo encuentro. Y a mi pajarito no le gustan los disparos. Le dan mucho miedo. ¿Dónde está Kyle? ¿Dónde está Kyle? ¿Kyle? ¿Dónde está Kyle?
¿Dónde está Kyle? Escondido en el compartimento de la hélice. Vamos, lleve a los prisioneros abajo. Bien, señor. ¡Registrad los botes! Miller. Con el almirante Ben estaba en lo cierto. Sí. Pero no es el momento de hablar de ello. ¿Por qué no? Su motín ha fracasado. Aún no. Usted dio a entender que era muy mala condena tener que seguir luchando al lado de un hombre como Cruiser. Existe otra forma. Hay un punto donde los navíos de guerra americanos nos están esperando a 14 grados norte. Y 175 grados este. Tiene usted una ocasión. Puedo ser lo que quiera, pero jamás un traidor. Su hijo tampoco lo era. Salga de aquí. ¡Váyase! Sí, me voy. ¡Está aquí, en el puente! ¡Fuera! ¡Fuera de aquí! ¡Pronto! ¡No! ¡No, señor Kyle! ¡No, por favor! Está destruida. Se inunda. Hay que abandonar el barco. ¡Abandonen el barco! ¡Abandonen el barco! ¡Daos prisa! ¡No perdáis tiempo! ¡Vamos, corred! Usted no puede. Estoy en mi puesto y pienso permanecer en él. Todos por la borda.
capitán. Vamos a hacer lo que os digo. Capitán Miller. Señor Kyle, de momento no necesitará esa balsa. ¿Eh? ¿Por qué? ¿Qué ha pasado? Vea. La grasa, al solidificarse, obturó los agujeros. ¿Cuánto tiempo permaneceremos a flote? No sé. Tal vez 2 horas. Puede que 4, quizá 10, no puedo saber. 10 horas. ¿En qué dirección estamos derivando? No piense que llegaremos a donde dijo. Un barco de guerra a toda máquina tardaría 6 o 7 horas. Capitán Miller, ¿estaría usted dispuesto a mandar un radiomensaje para mí? No es usted muy inteligente, señor Kai. Pero de verdad que admiro su valor. Valor el que tiene usted, Miller. Porque hay que tener un gran valor para ver a su propio hijo convertido en un fanático y seguir teniendo esa fe ciega que tiene usted en la patria. Le envidio. Ojalá tuviera algo en que poder tener fe. Si ha perdido toda esperanza, ¿por qué voló usted el barco? ¿Qué importa eso ahora?